Ya sé que me habías dicho que querías tomar y me contaba algo, pero que me iba a pensar en una novia. Ay, lindo, pero viste, pues, obvio vas a terminar con él. El karma le da duro al que se mete en una relación ajena. Y ahora, ¿cómo será si lo que te gusta tiene es novia? Ay, güey, pero no es lo mismo cuando una de las personas de la relación se da cuenta que es de ella. Pobre Mari, ¿cómo estará confundido? Yo sé lo que se siente. ¿Vos confundido? Pues, ¿alguna vez has estado confundido en la vida? Obvio no. Siempre has sabido que te gustan los machos. Diga pues que no. Sí, pero amor, que entre más recto es un hombre, más ganas tienes de torcer. Pero vos no le vas a romper el corazoncito, mira que es su primer amorcito gay. ¿Y qué tal la novia? Está linda, que pase las horas. Masí, no te la he mostrado, es hermosa, pero no es un hombre. Y si Mari es gay, cosa que no dudo, estoy seguro que no le van a gustar un par de tetas, no todas las prefieren, o acaso tú sí. Bueno, bueno señoritas, basta de chismorreos por el día de hoy. Y eso que apenas estamos comenzando. Me disculparán, los interrumpo. La razón por la que Julián y yo los hemos invitado hoy es por él. Sao, estamos esperando a alguien más. Yo creía que llegabas mañana, que es esta sorpresa. No, dale, entra. La mejor ciudad del mundo es San Francisco. Allá hay muchísima diversidad de personas, opiniones y gustos. Hay para todo y para todos. Esas cosas me han inspirado para mis cortos, para algunas películas en las que he trabajado y para mi videoarte. Para mí no existen límites. Desde que me fui a Colombia, he podido hacer todo lo que quería. Me fascina Bogotá, me encanta Medellín y por eso volví. Niñas, me alegra demasiado poderles presentar a mi prima Violeta. Ella acaba de llegar a San Francisco y no sé hacer qué cosas aquí. Juli, me vas a tener que disculpar un poquito. No te avisé antes, pero ella se va a quedar unos días con nosotros. Tranqui, San Juan, espero hablamos de eso. Retomando con lo que les quería contar, la razón por la que Julián y yo los hemos citado esta noche es porque estamos comprometidos. ¡Felicidades, Juli! ¿Y dónde está el anillo? ¡No lo puedo creer! ¡Qué felicidad! Espero no tener que preguntar si voy a ser uno de los padrinos. Juli, te va a dar la despedida de soltera más inolvidable del mundo. ¡Lindo! Violeta, ¿y qué te trae a Medellín? Imagínense que vamos a ver una película en la que seré la directora de fotografía. ¿Y llevas viviendo mucho tiempo en California? ¿Estudiaste cine o algo así? Pues crecí en Bogotá, ya llevo 5 años viviendo allá y estudié en el San Francisco Art Institute. Ah, qué bien, ¿y has trabajado en alguna película reconocida? Pues no sé si tú las conozcas, Federico. Bueno, primito, hoy quiero salir. ¿Por qué no salimos? Ay, sí, festejemos. ¿Por qué no vamos a ese lugar que me habías dicho el otro día por WhatsApp? Heretic. Ay, obvio, sí, vamos, es lo mejor, por favor. Ese no es el bar de maricas. ¿Y qué? Yo voy, pero si Violeta va, vamos. Mañana tengo una reunión muy importante con tu papá en el buffet. Vayan ustedes. Ay, lindo, pasen, no. Bueno. ¿Seguro que no quieres venir? No, amor, la verdad que no. Vayan ustedes y disfruten. Ey, suerte, que estés bien. Chao, mi amor. Que estés bien. Adiós. Sí, pues, todo Violeta, un gusto conocerte. Sí.